Hola, hola, buenos días. Soy Silvia, ¿cómo están? Vamos a maquillarnos. Vamos a ponernos guapas. Vamos a maquillarnos. Vamos a ponernos un poquito de primer, maquillaje, corrector. Vamos a hacernos las cejas. Vamos a ponernos un poquito de sombra también, chicas. Pero paso a paso, lo que tienes que aprender para maquillarte, paso a paso, un maquillaje natural. Un look natural porque voy a trabajar, no me quiero ver muy cargada de maquillaje. Entonces algo sencillo, natural, para ir al trabajo. Algo para la vida diaria y algo fácil para que ustedes puedan repetir paso a paso. Me da mucho gusto cuando me escriben y me dicen que pudieron hacer el maquillaje paso a paso. Entonces me da mucho gusto que me comenten, por favor, coméntenme si les gustó, si lo pudieron seguir. Entonces, soy Silvia, yo soy de Monterrey, chicas, pero vivo en Arizona, en Estados Unidos. Yo tengo acá ya tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a maquillarnos paso a paso. Si me pueden saludar también de dónde me ven, si es la primera vez que me ven. También si me pueden compartir. Entonces, vamos a empezar, ¿ok? Algo natural, algo sencillo, algo bonito. Bueno, lo primero que vamos a hacer es prepararnos la piel. Vamos a empezar con un poquito de primer en toda la cara. Hay primer de colores, hay primer, este que estoy ocupando yo es un primer transparente. Es para toda la cara. Se lo vas a poner en toda la cara y en especial donde tienes un poquito de problema. Porque, por ejemplo, yo tengo piel grasa, entonces le puedo poner un poquito más en la nariz, ¿ok? Y es como te lo pones como si pusieras la crema de día. La crema de día la pones con movimientos para acá y con movimientos aquí para arriba, para la papada, para activar un poquito la sangre de tu rostro, ¿ok? Si te vas a poner sombras, ponte un poquito de primer también en los ojos. Si quieres que te dure más la sombra, ¿ok? Te pones ya tu primer en la cara y ahora sí. Vamos a ponernos el primer de ojo si te quieres poner sombras. Yo voy a poner un poquito de primer. Si no tienes primer de ojo, te puedes poner un poquito de corrector. El primer de ojo, chicas, lo que te ayuda es que tiene diferente fórmula. Por ejemplo, este primer de ojos te pega al polvo. El polvo, entonces te pones un poquito para que se hacen los colores más brillantes. Te dura más tu sombra, ¿ok? Entonces te conviene el primer de ojos. Y también a veces tenemos aquí venitas, entonces lo que va a ayudar es que te va a ayudar un poquito, por eso es un poquito mate, no es transparente, es mate para que matificar esas venitas que tenemos en los ojos, ¿ok? Por eso es diferente. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas hermosas? ¿De dónde me ven? Soy Silvia, vamos a ponernos guapos para irnos a trabajar. Yo voy a trabajar, a lo mejor ustedes no, pero yo sí. Bueno, vamos a ponernos ahora, ayer le di todas mis brochas, entonces es una parte súper importante que laves tus brochas, chicas, las lavan y yo, por ejemplo, las pongo, yo no las lavo con líquido, las lavo con un producto que nos tienen que limpiar con agua y ya nada más, te acuerdas que las dejo orear en la noche y ya ahora sí las guardo en mi botecito y mi bote siempre lo tapo, ¿ok? Durante el día lo tapo. Y las que ocupen el día las lavo y así me la paso. Porque muchas veces lo que pasa es que las vamos dejando y se van ensuciando y van guardando gérmenes. Entonces es importante que también pues las vayas cambiando. Por ejemplo, voy a sacar estas nuevas así. Hola, Cris, buenos días. ¿Cómo estás, Cris? Ya me habías visto la primera vez que me ves. Qué bueno que me saludan, chicas. Bueno, vamos a empezar ahora con, ya que preparamos la piel, vamos a empezar con la ceja. La ceja, chicas, empezamos con la ceja y con los ojos, porque nos manchamos un poquito aquí, no se nos ha hecho perder nuestro maquillaje. Entonces, la ceja la puedes hacer con lápiz o con paleta de ceja, o vienen también unos gels para las cejas. Entonces, la idea es que te hagas una línea arriba, una línea abajo, de donde quieres tu ceja, y luego rellenarla, ¿ok? Esa es la idea. O también puedes empezar, por ejemplo, con nada más a rellenarla, ¿ok? Con movimientos aquí para arriba.
y luego ya rellenarla. Recuérdate que la ceja tiene 3 puntos, ¿ok? Donde empieza, el punto más alto y donde acaba. Todo pegadito en la nariz. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven, chicas hermosas? Y también lo mismo del otro lado. Entonces, la idea es que te hagas maquillaje. Si no tienes muy buen pulso, recárgate en tu mejilla. Y si te ayuda un poquito también a que hacer la línea de la ceja, ¿ok? Entonces la ceja la puedes hacer con lápiz, la puedes hacer con paleta de ceja, la puedes hacer con gel de ceja. Sigue esos 3 puntos de donde comienza el punto más alto y donde termina. Y la idea es que las hagamos lo más parecidas, ¿ok? Las cejas no son gemelas, pero hay que hacerlas las más parecidas. ¡Ah, qué bueno, Cris! ¡Qué hermosa! Saludos hasta Puebla. Hermoso Puebla. Y una vez fui porque vivíamos en México. Vivimos un año en México nosotros, cuando estábamos recién casados, mi esposo y yo. Y me acuerdo que fui a Puebla y probé unas galletas bien ricas. No me acuerdo del nombre, pero eran redonditas. Saludos hasta Puebla. Tan lindo México, chicas. Como nuestro México no hay dos. Quiero llevar a mis hijas a conocer todo Puebla, a conocer el centro de México, a conocer Morelia, Michoacán, León, San Miguel de Allende. Nada más que no he tenido chance. Siempre voy, pero voy a Monterrey y a México DF porque también ahí tengo familia. Ya las vacaciones, cuando uno vive fuera, las vacaciones son a ver a las familias. Y ahora vamos a rellenarla, ¿ok? Entonces con el lapicito. Y ahora con la paleta de la ceja. A mí me gusta más la paleta de la ceja que el lápiz, ¿ok? Pero, puedes, por ejemplo, rellenarla con esos tonos. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de que es un poquito de cera, para ponérmelo, para que me quede peinadita mi ceja. No sé si les he dicho ya, pero tengo una amiga que le vendí esta paleta de ceja. Y ella nada más se pone este producto. Es lo único que ocupa, no ocupa nada de lo demás. Nada más ocupa Le digo, no, ponte los demás. Dice, no, es que sí me gusta cómo se me ve. Nada más esto hace que se peine. Que se peine la ceja. Es como una cera. Ya es que vienen también unos rímels. Para la ceja, pero a mí me gusta más cómo queda con la paleta de la ceja. Ahí está. ¿Te fijas cómo quedó? Más peinadita, mucho mejor. Y ahora sí, sigue el maquillaje, los ojos. Vamos a poner los ojos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Dónde me ven? Así las veo que están ahí, pero no sé. No sé quiénes son. Nada más que Cris, que ya me saludó. Entonces vamos a maquillar, vamos a poner un poquito estos tonos. Los tonos de los ojos, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho ponerme, te puedes poner un tono claro en todo el párpado. En todo el párpado un tono claro. Y luego, si no te pusiste primer, te puedes poner un poquito de corrector. ¿Ok? Y luego lo que vamos a hacer es un tono, por ejemplo, a mí me gusta un tono más clarito en el párpado móvil, que es esta parte de aquí. Y un tono más oscuro. Me gusta más un tono más oscuro en la parte de aquí, del medio, del ojo. Pero es como te vaya gustando a ti también, como te vaya gustando a ti más, ¿no? A veces me pongo yo sombra en todo el ojo como estoy haciendo ahorita. Y a veces no, chicas. A veces nada más me pongo las sombras. Y le doy cuenta que ya en esta parte de aquí me lo pongo con el corrector. Con el corrector. Entonces depende. También está padre cambiándole de forma de maquillarte, porque vas viendo qué te gusta más. Para probar, porque muchas veces no probamos cosas nuevas y no nos gustan. A mí, por ejemplo, a mí no me gustaban las sombras moraditas
Se me hacía como que me veía por mi tono de piel. Como que me habían golpeado un moretón o algo. Y últimamente me ha gustado mucho cómo se ve. Entonces eso es. Vamos a ponerse un poquito de brillitos. Por eso está bueno intentar. Nuevos colores. Nuevos colores, chicas. Vamos a ponernos un poquito de brillitos. En esta parte de aquí. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Fíjense, es Chocolate Chip Day. El día de hoy. Sí, ¿en esos días o no? El Donut Day, el día de la dona, el día de la galleta de chocolate. El día del Slurpee. Y luego a veces en el 7-Eleven te regalaban Slurpees en el día del Slurpee. Ahorita me se le mete el teléfono celular que hoy es el día del Chocolate Chip. Chocolate Chip Day. Y si le pones en Google, le pones en Internet, le pones ¿cuándo es el Donut Day? Creo que el Donut Day es en junio, me decía mi hija, junio 2, algo así. Es que ya llevaron horas al trabajo y dije, a lo mejor es el Donut Day. Y no, ya vimos que el Donut Day es en junio. Bueno, entonces te pones una sombra en tu móvil brillosita o otro tono clarito en toda esta parte del ojo, ¿ok? Te sales un poquito en la parte de aquí arribita para que se luzca bien el color. En esta parte de aquí te sales un poquito para que sea bonito el color. Y luego lo que vamos a hacer es una sombra. Puede ser, por ejemplo, me gusta mucho este tono. Voy a agarrar ese tono y lo voy a delinear con ese tono. Para delinear el ojo puede ser un delineador así gordito, ¿ok? O puede ser algo planito así como esto, ¿ok? Como si te facilite un poquito más a ti. Vamos a agarrar este triangulito, a ver qué tal funciona, ¿ok? Vas a ponerte una línea delgadita y vas a ponerte el caso que parece delineador de ojo. Puede ser delineador líquido o puede ser delineador en lápiz, ¿ok? A mí últimamente me ha gustado mucho delinearme con sombra. Pero es lo mismo, ¿ok? Y un poquito, si te quieres poner un poquito en la parte de abajo, te puedes poner. Yo no me voy a poner porque no me gusta verme tan maquillada cuando voy a trabajar. Luego van a pensar que se me perdió la fiesta. Ay, no. Y ahora en la parte de aquí. Y luego, en la parte de aquí. Y luego, fíjense, chicas, en la parte de aquí, a mí me gusta siempre ponerme aquí. De la parte de aquí te puedes salir para abajo, para arriba, perdón. En la parte de aquí, para arriba. Eso va a hacer que tu ojo se te vea más grande, ¿ok? Y luego lo que vas a hacer es que con el mismo lápiz que agarré, lo volteé un poquito. Y en la parte de aquí, en la parte de arribita, me estoy poniendo un poquito de color. Como haciendo un huequito de aquí para acá, ¿ok? De repente le cambio, de repente lo relleno todo el triangulito y de repente nada más algo así, algo diferente, ¿ok? Depende cómo te guste, lo puedes rellenar o lo puedes dejar así. Y la idea es hacerlo lo mismo en el otro ojo. Entonces, por ejemplo, lo puedes rellenar o lo puedes dejar así, ¿ok? Y voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Entonces volteo la brocha y de aquí empiezo para acá. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, hermosas? Bonito miércoles. Es mayo. Ya va a ser mi cumpleaños. El lunes que viene. No puedo creer que tengo 35. No, no es cierto. Se pasa bien rápido la vida, chicas. Entonces, ahí está. ¿Te fijas? Así lo hacemos. En esta parte de aquí. Ahora lo que puedes hacer es, por ejemplo, voy a rellenar un poquito la parte de aquí, ¿ok? Lo que puedes hacer es, por ejemplo, rellenar esta parte de aquí y luego vas a agarrar una brocha más gordita para ayudarte a mezclar unos tonos, ¿ok? Me estoy igualando los dos ojos, chicas. Hola, Angie, buenos días.
Hace rato que no te veía, Angie. ¿Cómo les va, hermosas? ¿Cómo pasaron el Día de las Madres? Mi papá siempre me decía, el Día de las Madres es el todos los días. Le digo, no, y también el Día del Padre, todos los días. Le digo, pero qué padre que te festejen. A mí me gusta, me la pasé sembrando con mis hijas. Sembramos, le dije a mi esposo que en lugar de regalarme flores, me regalaran unas macetitas. Y sembramos en la parte de frente de mi casa unas flores. Difuminar un poquito, ¿ok? Y luego, ahora sí, vamos a ponernos la máscara 4D. Entonces sembramos flores, chicas. Me estaba confundiendo. Esta es la máscara morada y esta es la máscara nueva. La nueva, la 4D, está muy pesada. Está bien padre el botecito. Es como que brilloso. Brilloso, me gustó. Hay que chinarte bien las pestañas, ¿ok? Antes de ponerte tu ¿cómo se llama? Tu rímel, te las enchinas en las puntas o pescando todas las pestañas, ¿ok? Entonces la idea es que te quede lo más parejo los ojos. Todos tenemos una parte de la cara diferente a otra, chicas. Yo, por ejemplo, tengo diferente el labio, este más chiquito. Entonces, con el delineador del labio, lo que hago es emparejarlo, ¿ok? Aquí andamos, Angie, qué bueno. Al 100%, eso es todo. Eso es todo. Y ahora sí, esta máscara te la puedes poner cuantas veces quieras, ¿ok? Recuerden los rímel, chicas, sus rímels los pueden ocupar. Si le quieres pestañas más grandes, te lo puedes ir poniendo más capas hasta que tengas las pestañas súper, súper grandes. A mí me gusta nada más, como voy a trabajar, me gusta así sencillo, ¿ok? No tan cargado porque no me gusta andar tan cargada para trabajar. Por eso mis looks son naturales, porque voy a trabajar a una oficina. Y de por sí ya a veces me chulean el maquillaje, no quiero ir tan cargada. Pero tampoco quiero dejar de hacer videos, quiero hacer videos con ustedes. Me gusta mucho saludarlas, chicas. Que me vayan saludando. Y cuando me van dejando recaditos durante el día también los voy leyendo. Y les contesto sus preguntas, ¿ok? ¿Te fijas? Nada más un poquito. Y lo que puedes ir haciendo, por ejemplo, yo me enfoco siempre en la parte de aquí afuera. En la parte de aquí afuera hace que tus pestañas se te dan más grandes, ¿ok? El ponerte más en esta parte de aquí va a hacer que tu ojo se te dé más grande. En la parte de aquí. Y luego, yo como ven tengo el pelo muy liso. También tengo muy liso las pestañas, por eso me las tengo que enchinar. Entonces lo que hago es que con mi dedo, me pongo el dedo en la parte de aquí. Y esto me va a ayudar, chicas, a que se mantengan chinas las pestañas todo el día. Si no hago esto, lo que pasa es que al rato me topan mis pestañas con el... Me topan con las pestañas de abajo. Entonces aquí lo hago un poquito aquí así. Y esto te va a ayudar a que se le queden chinas todo el día, ¿ok? No estoy haciendo presión, nada más me pongo el dedo aquí, así. Y ya. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas hermosas? Y ahora sí, el maquillaje. El maquillaje. Voy a poner un poquito de maquillaje líquido y un poquito de crema bebé. ¿Ok? Si tienes la piel con muchas imperfecciones, ponte un poquito de corrector. ¿Ok? A mí me gusta ponerme de repente la crema bebé. Yo tengo vivo en un clima muy seco, chicas. La crema bebé es una crema con muy poquito cobertura. ¿Ok? Entonces por eso la mezclada con el maquillaje líquido me va a ayudar a que tenga mejor cobertura, ¿okay? Que no se vean tanto mis imperfecciones. Y si te hace falta un poquito más de cobertura, entonces hay que ponerte, la voy a mezclar un poquito. Entonces hay que ponerte un poquito de corrector, ¿ok?
Y lo que puedes hacer es, por ejemplo, porque a veces me dicen la forma, puede ser, por ejemplo, el maquillaje primero o el corrector primero, ¿ok? Mucha gente dice, no, el corrector es primero. Y mucha gente dice, no, el maquillaje es primero. Entonces, y mucha gente mezcla el maquillaje y el corrector. Hay un maquillaje que ya venden hasta con primer. Lo vi que estaba anunciado en la televisión en Estados Unidos. No sé qué tan bueno esté, pero venden el maquillaje. En un botecito venden el maquillaje, primer y corrector. Entonces, la idea es lo que te guste más a ti. Por ejemplo, en la parte de aquí, me pongo el maquillaje. A veces ocupa maquillaje primero, a veces el corrector. Y es conforme vas queriendo tú, ¿ok? Y la idea es que te lo pongas bien en toda la cara. Por eso me pongo la diadema, para no manchar mi cabello. Y para llegar a todas estas partes de aquí arribita, de donde está las sienes y donde está la ceja, con mucho cuidado, porque ya te la hiciste, no te la quieres echar a perder. También en la parte de aquí, con mucho cuidadito. Y en la parte de aquí, ahorita lo que voy a hacer es que me voy a poner un poquito con otra brocha con la que lo mezclé, con la que me sobró, que de nariz, en esta parte de aquí de nariz, y en el bigote, ¿ok? Y ahora en la parte de aquí, por ejemplo, lo que me sobró lo puedo aplicar un poquito aquí, un poquito aquí. Esta vez me sobró muy poquito. A veces me sobra un poquito más. A veces me sobra un poquito más, chicas. Entonces ya me pongo aquí. En la parte de aquí. No como luneta, ¿ok? No como luneta, sino como triangulito, ¿ok? Para los ojos, trata de maquillarte con este dedo, ¿ok? Con el dedo anular, donde te pones el anillo, porque ese dedo tiene menos fuerza, ¿ok? Y ahora sí, por ejemplo, arreglarte un poquito el contorno de tus cejas, con esto te vas a arreglar para que te queden igualitas las dos. Y puedes ocupar el producto que viene en la paleta para hacer esto, o puedes ocupar este mismo que estoy ocupando yo después, ¿ok? Y en esta parte de aquí. Aquí, por ejemplo, me manché un poquito, entonces voy a apretar un poquito de corrector. Ahí, me manché. Me manché con mi máscara. Con mi rímel. Ahí está. Ya me lo igualé. Y ahora sí, vamos a ponernos. Déjenme quitar un poquito esa parte de aquí, chicas. Que me puse mucho. Ahí está. Y ahora sí vamos a ponernos nuestro contorno. Para el contorno me gusta mucho ocupar un maquillaje más oscuro. Un maquillaje mate, ¿ok? Más oscuro. Puede ser dos tonos o tres tonos más oscuros de tu tono de piel, ¿ok? Y lo que vas a ocuparte es que te pones un poquito en la zona donde quieres adelgazar. No tan arriba, un poquito más abajo, así, un poquito más abajo, sin que llegue acá, ¿ok? Nada más un poquito ahí y en la nariz. Para la nariz también puedes ocupar una brocha más delgadita y un poquito de lo que me sobró aquí, la papada. Y luego un poquito de iluminación. La iluminación te va a ayudar a que se haga bonito tu piel, a que esos donde te dan las rayas del sol sea bonito. Se pone un poquito de iluminador. Me estoy poniendo este doradito. Me gusta aquí. Este es de Unique, chicas, pero ya creo que ya no lo venden. Sí, se descontinuó. Pero hay uno muy parecido de Rihanna, la cantante. Tiene uno. Porque súper parecido el tono. Me voy a poner un poquito de este. El iluminador también va con tu tono de piel, ¿ok? El iluminador va con el tono de piel. Que muchas veces no nos damos cuenta. Y sí, va con el tono de piel. Y un poquito de maquillaje. Miren, también tengo este iluminador más oscurito. A veces lo ocupo un poquito también como contorno.
cuando quiero decir que se vea más padre el maquillaje. Y ahora sí un poquito de rubor. El rubor puede ser poner una bolita aquí y luego subírtelo para arriba. En la mejilla, un poquito aquí y luego para arriba. A mí me gusta ponerme el rubor ahí y luego lo que hago es que me pongo un poquito donde me puse lo negrito para no verme tan... para un maquillaje más natural. Y ahora sí, un poquito de polvo translúcido. Para hacer el maquillaje puede ser polvo translúcido, chicas, o puede ser polvo suelto, ¿ok? Y lo puedes poner con una esponjita así como esta, o lo puedes poner con este, con una brocha gordita, ¿ok? A mí me gusta ponerme en la parte de esta, por ejemplo, lo hago así, y lo hago donde tengo aquí, por ejemplo, tengo arruguitas, o que tengo también pliegues, y me pongo un poquito aquí. Hola, Guayaba, ¿cómo estás? Qué bueno, muchas gracias. Gracias por compartirme, chicas. Si me pueden compartir, me ponen compartido. Y luego ya cuando lo que hago es que aquí lo pongo. Ya lo pongo aquí así. Ya me lo quité un poquito. Y ahora sí, el labial, ¿ok? Para el labial lo que voy a ocupar es primero tu delineador. Súper importante. Delinearte los labios. Está muy clarito. Voy a agarrar uno más fuerte, ¿ok? Ahí está. Me salió un poquito más. Ahí está. Hola Edith, ¿cómo estás? Buenos días. Qué bueno que me estés saludando, chicas. Me da mucho gusto cuando me saludan. Qué hermosas. Buenos días. Y vamos a ponerlos. Bueno, voy a poner este que está un poquito más fuerte. Ok, no importa. Lo voy a poner más clarito. Del labial este te pones súper poquito, los splash tienen muy buena fijación, entonces necesitas muy poquitito. Y aquí lo voy a arreglar con el lápiz, ¿ok? Estos labiales son mates, chicas. Entonces, por ejemplo, en la parte de aquí. Lo estoy arreglando. Para que quede lo más parecido. Y lo que voy a hacer es. Me voy a poner a bajar un poquito, ok, el tono. Te puedes traer un poquito de tu comisura de tus labios, ¿eh? Se ve bonito. Cansarles un poquito de tu comisura de tus labios. No mucho, un poquito. Y para que no se, si quieres que te dure un poquito más, te puedes también poner un poquito de polvo translúcido, ¿ok? Y lo que voy a hacer es que me voy a poner un poquito de brillito. A mí siempre me gusta ponerme brillito, chicas. Siempre. Te puedes poner un brillito, por ejemplo, así transparente. Transparente, o te puedes poner un brillito con color, ok. Por ejemplo, esto que es un brillito rojo, ahí está. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Chicas hermosas. Y ya acabamos. Y es todo. Qué hermosas. Gracias por acompañarme. Un poquito de spray fijador.
y ya es todo. Que tengan bonito día. Hasta luego, nos vemos. Váyanme saludando, recuerden, salúdenme. ¿De dónde me ven? Si es la primera vez que me ven. Y así platicamos, ¿ok? Hasta luego, que tengan bonito día.